Every morning, Rabbi Shaul Freiberg prays the Shema Israel. It is one of the most important Jewish prayers and contains the essence of Jewish faith. First, the prayer commands one to love God. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Second, the prayer commands one to raise one's children as Jews. When Rabbi Freiberg moved to Palma de Mallorca, along with his wife and children, a few years ago, he knew that they would be the only religious Jews on the island. Rabbi Freiberg had an important mission. He had been sent to correct a historical wrong. As a rabbi, he was convinced that he was doing the right thing. But was he doing the right thing as a father, too? Could he and his wife expect their children to hold on to their religious beliefs, even if that made them outsiders? On March 31st, 1492, Ferdinand and Isabella, the King and Queen of Spain, signed a decree stating that all Jews were to convert to Catholicism or leave Spain within 3 months. But at the time, there were no Jews left in Mallorca anyway. Already 100 years earlier, in 1391, a wave of religious hatred had swept the island. Incited by a fanatical monk, rioters had murdered hundreds of Majorcan Jews. The survivors had converted to Catholicism to escape death. The Jewish community of Mallorca had ceased to exist. But the other Christians regarded these converts with suspicion, calling their descendants new Christians even centuries later. In the case of some converts, the suspicions were justified. While outwardly living as Christians, they secretly maintained the Jewish faith and customs of their ancestors. They were crypto-Jews. The Spanish Inquisition regarded the crypto-Jews as heretics. Their cruel persecution became one of the darkest chapters in church history. All reminders of the once flourishing Jewish life in Spain were extinguished. A whole culture was wiped out on the pyres of the Inquisition. For almost 500 years, there were no Jews on Mallorca, officially. It was not before 1973 that a new Jewish community was founded in Palma de Mallorca by Jews from the European mainland. Rabbi Shaul Freiberg has come to Mallorca to be their rabbi, but in fact, he is here for another, much more exciting reason. בעצם התפקיד שמשך אותי לבוא לפה הכי הרבה. יש פה בפלמה דה מיורקה קבוצה של אנשים שקוראים אותם צ'ואטס. צ'ואטס זה בני אנוסים. לפני 500 שנה הם נגד רצון שלהם, הם התנצרו. אבל הם שמרו
על הזהות היהודית, למרות שהם התחילו להיות יותר יותר הרבה כמו נוצרים ולחיות כמו נוצרים, והם, זה היה כמו איזו קבוצה נפרדה, נפרדת באוכלוסייה של מליורקה. עד היום הזה הם היו קצת בנפרד, והתרתנו רק אחד עם השני וכולי. ואני חושב זה כל כך מרתק. אני חושב זה כל כך מעניין עם הקבוצה הזאת, שאחרי 500 שנה עדיין קיימת. Mallorca is called the Pearl of the Mediterranean. Europe's most popular island offers picturesque towns, impressive mountains, sandy beaches, and plenty of sun. It is the place for a perfect holiday. Yet none of the 10 million tourists who visit every year know that hundreds of years ago there were people who would have given anything to leave the island. Three hundred years after all the Jews of Mallorca had officially converted to Catholicism, some of their descendants still lived as Jews. For 10 generations, they had led a dangerous double life, both as Christians and crypto-Jews. The Inquisition was a constant threat. Therefore, in 1686, a group of 35 crypto-Jews tried to escape from Palma de Mallorca. Just as they were leaving, a storm came up and forced their ship to return. Upon arrival in the harbor, they were arrested by the Inquisition. All 35 crypto Jews were condemned to death. Before being executed, they were led in a procession through the streets of Palma. They were made to wear robes of penitence with their names and crime written on them. Three of the condemned, including a rabbi, were burned alive. The remaining crypto Jews renounced their Judaism in the last moment in order not to be burned alive. They were first strangled and then burned. But the punishment was not over yet. The robes of penitence with the names of the executed were hung on the walls of a church like this. This was a collective punishment. Regardless of whether they were crypto Jews or staunch Christians, all remaining relatives with the same family name were now social outlaws. They were called Chueta. While the other new Christians were able to assimilate by and by, the Chueta were permanently refused admittance to Mallorcan society. For more than 130 years, the robes of penitence hung on the church walls. Eventually, every man, woman, and child in Palma de Mallorca knew the 15 family names by heart. And these are the names of the Chueta: Tarongi, Aguiló, Bonin, Cortés, Fortaza, Fusté, Martí, Miró, Pomá, Piña, Picó, Segura, Valentí, Valls y Valeriola. The 15 names of the Chueta were handed down in history books. But what had happened to the bearers of the names? What had happened to the descendants of those 35 crypto-Jews executed in 1691? It was Rabbi Shaul Freiberg's mission to make contact with the remaining Chueta of Palma de Mallorca. First, he toured the old city with a representative of the Balearic Ministry of Tourism to look for Jewish traces. In the heart of the former Jewish quarter lies Miguel's Bakery. The bakery has a long tradition. The oven was built in 1625, 66 years before the crypto Jews were burned at the stake, and the oven still works.
It gives impressive proof of the durability of things in Palma de Mallorca. And Miguel has more to show. It is just a little sign, understandable only to persons rooted in Majorcan culture. It is a clue to the distant past, an era when the history of the Chueta began. Centuries ago, converted Jews used to live in this house. They chiseled the cross into the stone in order to show that they were true Christians and to prevent religious fanatics from torching their home. It is little more than a small relic of that time, and yet it tells of the great fear in which the converted Jews lived. Just a few streets away is the place where the Mount Zion Synagogue used to stand. The synagogue was torn down in 1683 and replaced by a church. In fact, all former Jewish sacred buildings in the old city were destroyed or converted into churches. Only the name of the church, Zion, still recalls the old synagogue. But the church tells yet another tale. The lowest layer of stones on the side of the church seems oddly furrowed. These stones are the only physical remains of the old synagogue. As the legend goes, every time Chuetas walk down this alley, they run their fingers over the stones in memory of the old synagogue. The old city of Palma de Mallorca has remained intact throughout the centuries. It has never been destroyed by war, fire, or natural disaster. All changes to the face of the city were made with a specific intention. Therefore, the destruction of certain buildings can tell us more than the preservation of others. This was the site of the church of the Dominican monks. The Dominicans were in charge of the Inquisition, and it was on the walls of their church, right here, that the robes of penitence of the Jews burned in 1691 were hung. The history of Palma de Mallorca has been branded by this church. Yet the only remnant of it, part of a crumbling wall in a deserted shop, is hidden away from the public eye. Neither sign nor monument mark the historical importance of this place. First, the Inquisition erased all that had been Jewish in Palma de Mallorca. Then, the evidence of the Inquisition itself was erased from the cityscape. In all of Palma, only a single hint betraying the activity of the once so powerful ecclesiastical institution remains. The sign is so well hidden that passers-by can hardly even notice it. On an official level, the dark side of Palma de Mallorca's history is played down or denied. But have the people of Mallorca really managed to silence their past? What is true for the streets of Palma de Mallorca is not necessarily true for the people in the street. Eres mallorquina, eres de acá. ¿Sabes los nombres de los chuetas? ¿Como apellidos? Sí, los apellidos. Bueno, en el pueblo, por ejemplo, hay Miró, Fuster, Forteza.
momento que además Tarongi. ¿Sabes cuáles son los nombres de los chuetas? Pues hay varios. ¿Cómo son? Aguiló, Forteza, Pomar. Aguiló, Piña. Pomar. Pomar. Miró, Fusté, Forteza, Picó. Picó. Piña. Aguiló, Picó, Fusté. More than 300 years have not been enough to delete the memory of the 35 crypto Jews burned at the stake and their 15 surnames from the public mind. For the Chueta, this meant always to be related to their Jewish past. At the center of the former Jewish quarter lies Santa Eulalia Square. Santa Eulalia Church was where the Chueta prayed. Dr. Montaner, a historian, explains how important it was to the Chueta to show that they were authentic Christians. The church was their stage. Se arrodillaban o se daban golpes en los pechos. Es decir, lo hacían de una manera un tanto, para decirlo de alguna manera, ¿no? Un tanto teatral, ¿no? Para atraer la atención de sus vecinos cristianos. Para que estos no les pudiesen acusar de que practicaban el judaísmo de escondidas. After the execution of the 35 crypto Jews in 1691, no others were ever discovered in Palma de Mallorca. But could it be that some of the Chueta kept their Jewish faith even after the mass execution? What other reason could they have had to show off their Christianity? What secrets were hidden in the thick-walled cellars of their homes? Were they able to preserve their Jewish traditions over the centuries? In fact, the Chueta have survived as a distinctive group until today. This was confirmed in a genetic research project conducted by Dr. Ramon. Es cierto que la población chueta se mantuvo separada del resto de la población mallorquina por razones puramente sociales y eso se puede detectar en los genes, por ejemplo, marcadores de cromosoma Y, que es el cromosoma que tiene una herencia de padre a hijo, nos indican la presencia de un haplotipo que se denomina haplotipo Cohen, haplotipo detectado en poblaciones judías y sigue este haplotipo estando presente en la comunidad chueta. Por lo tanto, esta población se mantuvo por estas razones sociales separada, viviendo en el mismo barrio y casándose entre los individuos de la propia comunidad. The Chueta have conserved their Jewish origins in their names and genes, but have they also preserved their Jewish identity? One of the few Chueta who have, in recent years, spoken openly about their Jewish roots is the metalworking artist and Chueta, Ferran Aguiló. Quizá mi trabajo artístico pues me ha permitido irme preguntando la razón de las cosas o cómo han crecido, cómo están construidas. Igual con mi identidad, ¿no? Seguramente ahora el proceso que vivimos en Mallorca en general es una pérdida de un carácter de pueblo que habíamos tenido hasta ahora prácticamente. No solo los chuetas, sino toda la isla. In his art, Ferran Aguiló deals with his Jewish roots. The seven-armed candlestick he is working on is the symbol of Judaism. Thank you.
la menorá, que está mezclada con formas vegetales y están, nace de unas raíces y es como un árbol con sus siete ramas. Supongo que todos intentamos salvar algo de nuestro pasado. Y como judío, pues la pregunta es, ¿somos judíos o no somos judíos? Porque no tenemos relación la religión judía, no conocíamos exactamente lo que era el hecho judío, no se nos ha transmitido una cultura judía especialmente. Cuando no está la religión y la tradición religiosa, pues claro, todo se difumina mucho. Y aquí de tradición religiosa sistemáticamente fue borrada en estos siglos de una manera bastante violenta. O sea que... Josep Fuster, a Chueta and retired teacher, wanted to know more about his Jewish roots. He was able to trace the history of his family back to the year 1600. His family tree covers 11 generations and goes back to the time when his family was still Jewish. Yo me encuentro aquí, este es mi hijo, mis padres, ambos descienden de este Francesc Josep Aguiló Segura. Este tiene esta forma. Pero no son todos ellos distintos. Todos los chuetes somos parientes, que somos primos más o menos lejanos. As a religion, Judaism never played a role in Josep's life, and yet it shaped his existence. In Spain, family names are preserved throughout long periods of time. They give information about the ancestry, both on the father's and the mother's side, and about the crucial limpieza del sangre, the purity of blood. One single Chueta name in the family tree could stain all subsequent generations. Si uno que no fuera descendiente de judíos quería casarse con una señorita, pues esto hasta hace... Bueno, yo conozco casos de hace un par de años, de tres o cuatro años, que casarse con una chueta, ¿no? Claro que yo buscaba una pareja, tal vez, que no fuera, que no tuviera, para evitar que... ¿Que no fuera un qué? Que no fuera judía, que no fuera, bueno, judía, descendiente, chueta. Para evitar a mis hijos lo que yo había pasado. Es decir, que tú decías primero el nombre de tu padre y se te podías y podías dejar de decir el de tu madre, el segundo apellido, pues mejor. Si te lo pedían, era como un bofetón, otro bofetón sobre un bofetón. ¿Me comprendes? Era casi. Y yo por lo menos quería que mis hijos, tal, pensaba mal, naturalmente, no tuvieran esta cosa. Cuando se presenta a uno, aunque sea cualquier, aunque tenga cualquier nivel, el que recibe la presentación, ¿no?, se fija simplemente en su chueta o no lo es. O sea que tanto si uno era barrendero, como si era ingeniero, como si era médico, a la gente lo que le quedaba era si era chueta o no era chueta. Long before Rabbi Shaul Freiberg searched for the Chueta and their roots, he began investigating his own line of descent. His family has lived in Sweden for many generations. Since moving to Mallorca, Shaul Freiberg seldom has time to visit his childhood home. Vilket år är det? Är det från början? Ja, just det. Just det. Mm.
Mm. Nej, finns det några stycken. 13. 13 med flera. Är det äldsta? Together with his 90-year-old father, Rabbi Shaul was able to trace his family history back to the 15th century. Hem matzu betzar shel abba sheli bentaim 4,000 anashim. אני חושב שחשוב להכיר את השורשים בגלל שאנחנו תוצאות של ההורים שלנו והם בעצמם תוצאות מההורים שלהם דור אחרי דור. ואז בשביל להכיר את עצמי הכי חשוב זה להכיר את ההורים שלי. The Argenteria, the street of the silversmiths in the heart of Palma's old city, is a Chueta center. To most Chueta, being asked about their origins is a provocation. Many shops are clearly marked with Chueta names, but the owners feign ignorance. No sé, Chuetas, hay unos cuantos apellidos, por ejemplo, que la gente dice estos lo son porque son los más famosos, los más conocidos. Pero no solamente son estos, hay muchos más que son. Y no, y la gente... ¿O qué son los Chuetas? ¿Son judíos o son los No, judíos cristianos, creo que son yo. No entiendo mucho yo del tema, pero me parece que son judíos cristianos. Que ya no son judíos, que han renegado del judaísmo y son cristianos, según para mí. Gracias. ¿Y tú no eres chueta? No lo sé, ni lo quiero averiguar, no me importaría serlo. In the second shop, the reaction is fiercer. Hola, buenas tardes. En esta calle me dijeron que todas las tiendas eran de chuetos. Yo pensé que esto también. Estamos pero no quiero que aquí. Me filmen, ¿eh? Por favor, no me filmen, ¿eh? Bueno, ok. No quiero filmar. Solamente estamos procurando los chuetos, si con eso. No, yo no sé nada de todo esto. No sé nada de todo esto. De mi familia yo no sé nada. No. Bueno, ¿sabe quién puede me informar? No, tampoco. No. Although the Chueta refuse to discuss their history, everybody knows who they are because of their names. Buenas tardes. Hola. Me dijeron que a calle acá son de los Chuetas. Los dos son, sí. Casi todas las joyerías. Porque en la loja al lado, que es Fuster, me dijeron que no son Chuetas, pero lo son. Sí, que lo son, sí. ¿Y por qué dijeron que no son? No lo sé. Antes había mucha manía con esto, pero ahora ya es un nombre como los otros, como los demás. Y cuando yo me dirigí a mi padre en casa, padre, pero ¿qué es esto de Chueta? ¿Por qué me han insultado? Me decía, cállate por favor, que te van a oír los vecinos. Porque era un tema tabú y todavía es tabú. Y es tabú que ofende a los mismos que hemos padecido. Hay mucha gente de los chuetas que oír la palabra esta todavía les sacude y se ofenden. Era tabú mencionar esta palabra. Y a los hijos no les decían nunca que eran chuetas. Teníamos que enterarnos por la gente de la calle que tampoco tenía la cosa demasiado clara. A mí me lo dijo una hija de una prima de mi madre. Debía tener ella quizá unos 10 o 11 años, yo tendría unos 9 años o 8. Y esta prima, la prima mía, ¿no? Que yo era chueta. Y es que la madre lo era de ambos apellidos, pero el padre no. Entonces, como en su casa nunca hablaban de este tema, ella no sabía que ella misma era chueta. Y me contó a mí que yo sí que lo era. Chueta don't seem to be suffering any persecution today. Why then are they so reluctant to speak about their history? En la calle, hacer una película, me dijeron que acá en la calle
Eventually, we did find a chueta from the Argentaria who was willing to talk to us. After thinking it over for a while, Catalina Bonin insisted on being interviewed in a less public place. She guided us past Santa Eulalia Church to another shop belonging to her family where we could talk discreetly. Sangre es completamente judía, toda. Mis padres, mis abuelos, mis tatarabuelos, mis bisabuelos, todos. Pero pasa, lo que pasa es que a mí, claro, mis abuelos ya eran católicos, bueno, cristianos, mis padres también y yo también. O sea, ya no nos han enseñado nada. El problema de mis padres es que a ellos les cuesta un poco hablar de este tema, sobre todo con personas que no lo son. Porque ellos sí que han notado cómo la gente a veces los miraba raros, como si solo por el hecho de estar trabajando en una joyería, parece que, claro, la joyería es el típico negocio de los chuetas, y parece que todo el mundo siempre te lo critica, y que si eres un judío en el aspecto de que eres rácano, y de que eres avaro, y de que parece que quieres hacer negocio sobre los demás. Esto sí que lo han sufrido bastante y muchas veces prefieren no hablar de este tema. For more than 11 generations, the Chueta have been trying to run away from their history, hiding it from themselves, from their children, and from the public. Even today, they do not want to be reminded of it. Esta es la maqueta que propusimos al ayuntamiento para hacer un memorial en conmemoración de los 300 aniversario de los últimos autos de fe. Lo presentamos a la prensa y empezamos a tener un poco de carteo y de correspondencia y de entrevista con el ayuntamiento para que nos diese un sitio. Él nos dio la Plaza Santa Eulalia, que nos pareció bien porque es la conjunción del Calle Antiguo y de la Calle Platería. Entonces, a partir de este momento, ya corrían los años entre una cosa y la otra, ya era el 94-95. Entonces se empezó a levantar una gran polémica, pero enorme. Primeramente por parte de los chuetas que vivían en el barrio de la calle Platería, me llamaron, escribieron en prensa, hubo delegación que fue a ver al alcalde diciendo que tenía miedo por sus negocios, que tuviese rotura de los escaparates, y se opusieron muy fuertemente. Era un memorial tal vez demasiado impactante por una sociedad que no está acostumbrado a revivir su pasado de una manera sana y madura, sobre todo. Ellos prefieren lo olvidamos porque no lo hablamos. Now it seems that the Mallorcans and the Chueta will be reminded of their past, whether they want to be or not. According to Jewish religious law, a person with a Jewish mother is also Jewish. The Chueta were Jewish once and have always married amongst each other. Therefore, Judaism still considers them Jews. The Jerusalem organization Shaveh wants to bring the Chueta back to Judaism. Michael Freund, head of the organization, is not afraid of provoking conflict. I don't view it as a war of religions. I view it more as righting a historical wrong, correcting the historical injustice that was done to the Shueta's ancestors. Their forefathers were ripped away from us, from the Jewish people. We now have an opportunity to bring back some of their descendants. And when I think back to what the Jews of Mallorca were forced to endure so many centuries ago, I'm convinced
that this is what they would want. They would want their descendants, their children's children, to come home to Judaism. Various historians estimate that there are as many as 10 to 15,000 Shwetas currently living in Mallorca, and possibly many more. And it was that which led us to send Rav Shaul Freiberg to serve as a rabbi in Palma de Mallorca. Rabbi Freiberg was not chosen by accident. Apart from knowing languages and being enthusiastic about history, he knows how hard it can be when children and parents do not share the same religion. Was it hard for you when Paul said he wanted to be Jewish? No. I'm sorry, now I have to add on. The very first reaction wasn't too easy. You were, then you have forgotten, then you have had a filter. The very first reaction for perhaps only a few hours, but it was, you were worried that I was going to become some strange person. I wasn't, but I remember that Bengt cried. Mm-hmm. When you have your children, who are leaving my traditions, of course, it is a little bit hard, but not so hard, so I can't accept it, because I'm an old man, and they are young, and they have to live further. But my life will soon be finished, of course. And of this case, I have no at all sock. Reason to tell them that they may not do that. They have a life in the future. My life in the back. Therefore, I will never say anything about if they will change religion. But they will be good persons, I hope. Finished. I think I am a result of the Swedish, what should I call it? Liberalism, I don't know what to call it, but you know, an openness that the frames are much wider, I think, in Sweden than there is in a Jewish family, because, and I think, I mean, I understand why. I don't say one is better or worse than the other one. In the Jewish family, the importance that the children stay Jewish, I think it's much more emphasized than in a Swedish family that they stay specifically Swedish. I don't think anyone normal in Sweden wants their children to become Al-Qaeda terrorists. But as long as they stay ethically correct, so to say, I think the Swedish frame just is much wider for what is accepted. In the Jewish family, I think the importance that the children stay Jewish is much, much stronger. Mm. But it's like if we compare your parents mm-hmm. with you and Natasha's parents, yes, you were very different also. Yes, because I had become Jewish. And in the Jewish way of looking at life, the future of children, no, the future of Judaism, and I think that Judaism has a certain job to do in the world, doesn't mean that everyone has to be Jewish, but there are Jews, and in my way of looking on it, the Jews have a certain thing to do in the world, and we're not missionary, so the only future we have is really that the children stay Jewish. So from that point of view, I have really taken a step away, because I don't think I would react like my parents if my children are taking a step, and I don't think I would react like that. I don't think so. I think I would be much sadder.
decir que una persona era judía era ya insultarla, porque era asumir, tenía que asumir el peso de la historia del pueblo judío con respecto a Jesucristo. Y las palabras estas que dice en el Evangelio de que caiga su sangre sobre nosotros, ¿cómo digo? Sí, más o menos una cosa así. De Cristo caiga sobre nosotros todas las generaciones. Pues era como decir que no hay, es un mal que no tiene remedio, que tú lo irás transmitiendo, y solo llamarte esto pues ya era denigrarte de alguna manera. Y luego aceptar que eras judío o decir a otro que era judío normalmente no podía ser. No era lo mismo una persona que un judío. El clero de aquí pensaba que el pueblo no podía admitir la palabra de Dios de boca de un descendiente de los que habían condenado a Jesucristo. Well, estudié para jesuita 3 años o 2 años, poco. Después tengo una hermana que fue unos 30 años monja, después se exclaustró. Otra hermana que murió, y tengo un hermano que es fraile, es jesuita, es capuchino. Bueno, algunos conversos se habían convertido de verdad, o sea que los que judaizaban era una minoría muy pequeña. Los otros eran católicos, como incluso quizá por cosa de herencia, más fanáticos y más católicos que los católicos, que los cristianos viejos. ¿Y por qué? Pues no lo sé. No lo sé, es una cosa un poco rara, ¿no? Pero era así. Cuando una familia suya tenía un hijo que se hacía sacerdote, pues eran felices y estaban muy, muy satisfechos. Mi padre tenía un tío, hermano de su madre, que era cura. Y en el seminario no podían comer los que eran chuetas. Es decir, podían ir a asistir, pero no podían, y no podían predicar según dónde. The church has forced the chueta into a terrible situation. They could not live as Jews, but as Christians they were not accepted either. In their despair, they reacted by becoming more Catholic than the Catholics themselves. In fact, some even became anti-Semites. The Cristo Rei Church in Manacor was built single-handedly by the Bonin brothers, 2 Chueta who became priests. The younger Padre Bonin is still alive and happily shows visitors the frescoes he created as a young priest. Pintaba estos santos, estos profetas, un día hasta aquí. Y el segundo día, los pies, las piernas y el arco. Para el arco tenía un ayudante porque no podía hacerlo todo yo. Mi hermano, como que tenía la idea ya de construir este templo, ya me fue pagando profesores para que me preparase, ¿comprende? Ferran accompanied us on this interview because, as a chueta and an artist, he wanted to see the artistic work of another chueta. One fresco depicts Jesus as a 12-year-old boy in the Temple of Jerusalem. Jewish scribes look up at him and quote the prophet Isaiah, "The people who walk in darkness have seen a great light." In the context of a church built by 2 chueta, this means that Jews shall accept Jesus as the true Messiah.
Is it an admonition to other Chueta to become Christians at heart? Or is it just another demonstration of faith by a Chueta whom the church did not really want? And who could read the Hebrew words if not Chueta? Padre Bonin insists that he himself does not remember the meaning of the words he once painted. Yo he perdido el hebreo, comprende. Estudié un poco de hebreo cuando seminarista, pero lo he perdido todo. Y esto lo tomé de una gramática hebrea que había textos y ni siquiera recuerdo qué textos eran. No hay ningún chueta que sepa hebreo en Mallorca, ni que tenga ninguna costumbre de esta allá. Ha desaparecido todo esto. Ahora lo vuelven a remover y todo esto, pero no. Esto ya ha pasado por completo. Sí. Mire, la última intervención que hubo fue a finales del siglo XVII, 1680-90, por ahí, más o menos. Fue el último zarpazo, porque hacía ya 300 años que estaban convertidos. Pero se ve que algunas familias todavía conservaban algo. Y hubo un poco de caza de brujas. Sí. Y fue entonces que quedaron marcados unos cuantos apellidos. Desde entonces hasta ahora. Hubo uno que se circuncidó otra vez y se volvió a judaísmo. Sí. Y se fue a Israel. Sí. Y le cambiaron los apellidos. Sí. Los apellidos que tenía en Mallorca se los cambiaron todos, lo pusieron. Sí, era uno de... en Aguiló, ¿no? Sí, se quitó Nicolau, el Aguiló, Nicolás, se quitó todo lo que tenía de aquí, sí, y le pusieron otros. ¿Y está de rabino en Israel ahora? ¿Sí? Sí. Que le aproveche. ¿Cómo? ¿Y por qué lo hizo esto? ¿Por qué se convirtió? Que vinieron a buscar por aquí. ¿Los judíos? Sí, proselitismo. Ah, ¿sí? Hicieron proselitismo por aquí. ¿Ellos vinieron a buscarlo? Sí, vinieron a buscar. A mí me han buscado también, a mí, ¿sí?, personalmente, sí. ¿Para volver a Israel? ¿O para... Vamos, para cambiar de ideas y cambiar de... ¿Y quién fue esto? Rabino, un rabino joven, precisamente. ¿Ah, un rabino? Sí, sí, sí. ¿Y qué año fue esto? Eso, no hace mucho tiempo. No hace mucho tiempo. No, en casa del párroco. Sí. ¿Cómo supo él que yo estaba en casa del párroco en aquellos momentos? Adivinó y vino allí. ¿En casa del párroco? ¿Dónde es casa del párroco? Aquí. Ah, ¿dónde vive? Mi casa está mucho más lejos. Ajá. No sé cómo supo que yo en aquel momento estaba allí y allí vino a hablarme de esto. ¿Y qué tú dices? No, me decía que los verdaderos cristianos eran judíos. Ajá. Y que yo tenía que volver al judaísmo si quería ser verdadero cristiano. Me decía todo esto. Sí. Hay muchos fanatismos en el mundo. Sí. Los fanatismos son malos, tanto si son nazis como si son judíos. Sí, claro. Todo fanatismo es malo. Uh-huh. Y esta gente es fanática. Yo siempre pensé que los chuetas acá siempre sufrieron mucho, ¿no? Por toda sufrieron la historia. Otro tiempo, hace 300 años, más o menos. Ah. Esto ya es pasado. Son cosas pasadas. Que no hay por qué hacerla revivir ahora. What is reality and what is illusion in Palma de Mallorca? Are the Chueta real Christians or are they secret Jews after all? La Seu. The cathedral dominates the cityscape of Palma de Mallorca. The great Rosetta symbolizes the Chueta's situation. Did the designers of this church want to tell us something with this window? Or is it just a geometric pattern? What counts more, the creator's intention or the image in the eyes of the beholder? The Chueta have been reaffirming the authenticity of their Christian faith for over 500 years, and yet they are still seen as Jews. ¿Sabes cuáles son los nombres de los chuetas? De los judíos. Sé que se dice que a los chuetas es como se llaman los judíos. No sé, porque hay convertidos y hay que no lo son. Que no se convertieron. Sí. Bueno, son gente que tiene una religión. La religión judía. Los chuetas son judíos.
Sí, es que son judíos. Son judíos mallorquines. As in all Western societies, the Church of Mallorca is losing its influence. Still, many customs rooted in church and religion continue to survive as part of Mallorcan folklore. Originally part of discriminatory church policy, prejudices against the chueta have become common knowledge. The same goes for the word chueta. It stems from the Catalan word chuya, meaning pig, and sounds a bit like jueyo, the word for Jew. Although the church acknowledged its mistakes several years ago, it can do little to reverse the situation. La Iglesia de Mallorca pide perdón a los descendientes de los judíos conversos, pide perdón a los chuetas, por lo tanto, por la discriminación que han padecido secularmente en el seno de la comunidad cristiana. Porque sin duda alguna, la historia de los chuetas en Mallorca por parte de la Iglesia es un tremendo error. Es una herida en el cuerpo moral, social y eclesial de Mallorca. Esto sin duda alguna. No es una gloria, sino que es una ignominia. Y que la Iglesia no lo haya reprimido hasta prácticamente, o condenado más que reprimido, hasta 1999, de una forma oficial. Este silencio de la Iglesia, sin duda alguna, no es una gloria, sino que es una herida, como dijo el último sínodo. Rabbi Freeberg was a 27-year-old student of Latin and history at Stockholm University when he first set foot in a synagogue. It was this synagogue in Stockholm. At the age of 28, he converted to Judaism and changed his name from Paul to Saul. After 5 years of Torah studies in Jerusalem and New York, he was ordained a rabbi. And that is when his problems began. וזה דווקא לא משהו, זה קשור ליהדות, אבל משהו שאני לפעמים, אני חושב, או אם זה לא היה לי ככה. וזה באמת זה שאני איכשהו בתוך הלב שלי, לא חשוב איפה אני נמצא, לא חשוב לאן אני הולך, אבל יש איזשהו גרעין של פחד, של טרוריסטים, אנטישמים. אני לא יכול ללכת פה בכיפה ככה ברחוב. זאת אומרת, אני כן הולך וזה לא קורה משהו, אבל זה לא 100%, זה יכול לקרות משהו. זה קרה, דווקא פה בסטוקהולם קרה משהו שניאונאצים רדפו אחריי, אז מזמן. זה הייתי בכיפה. וזה לא רק פה בסטוקהולם, תמיד, ואני מתעצבן נורא על זה. מה זה? למה אני לא צריך, יכול ללכת בדבר כזה? למה אני צריך להרגיש את הגרעין הזה של פחד? It can be frightening to be a Jew. It is a fear as old as Judaism itself and its persistent companion, anti-Semitism. It is a fear that most non-Jews will never know. Shaul Freeberg chose it when he decided to become a Jew. Niccolò Aguilò knew this fear already as a child. Having been raised strictly Catholic, he decided that it was senseless to suffer anti-Semitism without being a Jew. When he was 15 years old, he decided to formally convert and move to Israel.
Today, his name is Nissan Ben Abraham. He is a rabbi and lives in a settlement in the West Bank, working as a scribe copying religious texts. He has also written two secular books that tell the story of the Chueta. זה הראשון שכתבתי, לפה. זה רומן היסטורי על הפרעות שהיו במיורקה בשנת 1391, שנת קנה, שבפרעות האלה נעלמה, הושמדה הקהילה היהודית במיורקה. חלק נהרגו, חלק ברחו, והחלק הגדול התנצרו. Rabbi Nisa not only works as a scribe, but teaches children too. אני חייתי את הפחד הזה, נגיד בתגובות של סבתא שלי. שהיא לא רצתה לדבר על הנושא הזה, ושאמרה שחבל שמעוררים את הנושא הזה מחדש, חבל שיוצאים על זה ספרים חדשים, שיכלו לשכוח כבר מהנושא הזה, ולתת לצ'ואטס להתבולל ולגמור את הסיפור. אני פחדתי אז כשהייתי ילד ממכות, או מאלבונות, או מדברים כאלה. נגיד ככה, שכשבתוך המשפחה יש אווירה מסוימת של, שלא מדברים על נושא מסוים, שנושא מסוים הופך להיות טבו או משהו כזה, אז הילדים קולטים את זה יופי. אז ברגע שהם נהיים מבוגרים, אז אתה רואה אותם מתנהגים באותו סגנון. Nissan has told his children little about his Catholic childhood. They do not know Catalan and cannot read his books, which he never translated. Just as he was once denied access to his Jewish roots, he prevents his 13 children from learning about the Christian past of their family. את מכירה את הסיפור של השמות של הצ'ואטה? לא? ואתה חן, נכון? כן, חן. אתה מכיר את הסיפור? כן, בעיקרון. אז למשל את השמות של הצ'ואטה אתה מכיר? לא יודע. מה זה צ'ואטה? הנושאים? כל הנושאים? אותם הנושאים, אותה קבוצה המיוחדת ש... שמות משפחה, לא. אבל זה תלוי במיורקה. איזה מיורקה. יכול להיות מצב שאחד הילדים שלך יגיע למסקנה שלאתה הגעת, משפחתי הייתה 500 שנה נוצרית, אני רוצה לדעת מה זה. כן. יותר לעצמי שהייתי מתאכזב, שלא הצלחתי להעביר את המסר שלי מספיק טוב. Nissan's mother and siblings still live in Palma de Mallorca. This shop in the old city has been in the family for many generations. When Nissan moved to Israel, it came as a great shock to the whole family. Pues mi padre se lo tomó muy mal porque él era muy creyente cristiano y creyó que lo había educado mal. En cuestión religiosa y se lo tomó muy mal por eso, pero solamente él, digamos, en mi padre no se notaba, pero después cuando hablaba con los amigos sí se le notaba que estaba mal. Es mi papá, pequeño. El sentado es mi bisabuelo, que es Ramón Aguiló también. ¿No? Y este era mi tío,
que es también Ramón Aguiló. Porque cuando él se fue yo no sabía nada de cuestiones que después me he ido enterando de chuetas aquí de, y de estar mal vistos o esto, yo antes no lo sabía. ¿Y cuándo fue que lo supe que tú también eras un chueta? Ah, después, cuando él se fue, digamos, que el tema se tocó más en familia y nos dimos un poco más cuenta de lo que éramos. Night has fallen. It is time for bed. Natasha says the night prayer with her eldest daughter. Like the morning prayer, it contains the Shema Israel, Jewish confession of faith, and the commitment to raise one's children as Jews. איך הייתם מגיבים אם אחד הילדים שלכם יבוא יום אחד ויגידו לכם אנחנו כבר לא רוצים להיות יהודים? אנחנו כבר דיברנו על זה. בוודאי אין ביטוח כזה בעולם שאתה משלם ואחרי זה אם קורה משהו אז יש חזרה. פה אין דבר כזה. ואנחנו באמת חושבים זה דבר הכי גרוע שיכול לקרות. לא, זה באמת עזור. זה הרגשה של איבוד, לאבד את הילד. Recently, the old city of Palma de Mallorca has witnessed the attempt to remember and revive its Jewish heritage. Under the auspices of a newly founded cultural center, Rabbi Freiberg has been given the chance to give open lessons on Judaism. A few chuetas are already attending his lessons regularly, and their numbers are increasing. הפילוסופיה שלי זה כן, זה חשוב להכיר את השורשים. יש איזו מחסום מנטלי, זה להרבה הרבה. יש להם איזו פחד או דאגה לצאת לאור עם השורשים שלהם. זה כמעט, הפחד הפך להיות השורשים. אז אני רוצה אולי קצת לעזור להם לעבור לפחד ולראות מה יש מאחורי הפחד. בשביל למצוא את ההיסטוריה של עצמם, התרבות של עצמם, השורשים של עצמם. Es viejo como Dios.